Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him, he was no good, so I... Now, come on, what was I supposed to do? He was out of town, and his two friends were so... Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Yo me acuerdo, gracias a Marco el Negro, porque yo me acuerdo cuando tenía la edad de ellos, estaba yo así, parecía, estaba perdido en un pulpo en un garaje. Y bueno, aunque se preguntarán, ¿lo vas a presentar solo? Yo sé, es que yo lo sé, que para la mayoría de ustedes es apetecible que lo haga yo solo. Pero no, por suerte, por desgracia no. Vete, Tamara. Buenas noches, Tamara. Hola, buenas noches. Bueno, presentamos ya a los siguientes integrantes que... Una cosa que voy a decir. Mientras estaban los chiquillos bailando, ensayaron ellos la primera vez. Vale. Entiéndalo y respétenlo, los chiquillos. Bueno, con todos ustedes, el Grupo Manía, formado por Juan Manuel, Kevin, Borja... y Omar, con la canción... ¡Tocadito! ¡Tocadito!
Yo, perdón porque lo diga, pero estaba ahí atrás y me dio vergüenza hasta a mí. Y bastante bien salió. Que estaban ensayados bastante bien. No, la verdad que se le dieron entregado. Antes estaban ensayando ahí y antes en Soria. Que no te creas que esto es. Ensaya donde mejor saben. Hombre, donde eso mejor es así. Sale, donde mejor les sale. Bueno, Tamara, a ver, deleítanos con lo que es la siguiente canción. A ver, con la siguiente canción la vamos a dejar con Carmen y Sheila. Y la canción Ram Pam Pam. Señores, la verdad que nunca lo esperé, pero me equivoqué. Me cogió por sorpresa. Terrible. Mira, la verdad es que ahora mismo va a ir la hija de Marco Nero, Aidasi, con la canción Nunca es suficiente. Buenas noches a todo el mundo. Yo quiero que con esta canción se levanten un rato para que preparen mañana los pies para la verbena en Soria. Y eso, que se levanten, que si no, me decano. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz, hoy, mañana, siempre, hasta el fin. Mi corazón estalla por tu amor. ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal.
con Ram Pam Pam. What you gonna do? Si en la relación ya le di un do. No vuelva a cometer errores y menos con alguien así como tú. Que me trata feo y no me pongo triste si no te veo. Tú mismo te la buscaste, mi corazón no te rega, se vuelve ateo. Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam. Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' carajo te sirvió. Ya te pelamos la banana, usted tuvo una reina enfrente pero no la dio. Aquí está heavy la demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo. Pero jugaste con la carta que no era y ahora tu jueguito ni lo viste, se jodió. Ram, pam, pam, cerramos la reja, mami de nuevo. ¿Se lo están pasando bien o cómo vamos? Ahora quiero hacer una pregunta, Tamara. ¿Te tiemblan las piernas todavía o...? Un poquito, sí. Bueno, para no tenerla aquí mucho tiempo, porque la pobre... Estoy sufriendo. Está sufriendo, sí. Entonces, vamos a presentar la siguiente canción que la hacen los Bajís de la Gomera, que son Iker, Guaya, Gabriel, Sergio, Javi, Aarón y Álvaro, con la canción... ¡Viva Panamá! Panamá, y ahora, viva Panamá.
Panamá, y ahora, viva Panamá, ay, que viva, 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 viva Panamá, y ahora, viva Panamá, ay, que viva, 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 viva Panamá, y ahora, viva Panamá, ay, que viva, 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 viva Panamá, y ahora, viva Panamá, ay, que viva, 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 viva Panamá, y ahora, viva Panamá. Les voy a dejar con un vídeo que ha hecho el grandísimo director que ha dejado todo este barranco de Arguineguín, que es Don Jeremías, que se titula Barranquillo Andrés. El matado así con mi princesa ahí. Buenas tardes, Juanito. Yo tenía que hablar unas palabras muy serias con usted. Sí, sí, sí. Espérate ahora mismo que yo voy a sacar un micrófono para que me lo diga. Espérate. Mira, dímelo aquí alto y claro. Dímelo ahora alto y claro aquí. Ya, papá, porque eres así con mis amigos, tío. Amigos, nada más que amigos y uno aquí echando las tardes. Mira, mi niño, mi madre me ha dicho que se metió un novio que sea de San Mateo, que son calladitos y obedientes. ¿Cómo? ¿Que tu madre te dijo a ti eso? Al final, mira, al final te voy a hacer un favor. ¡Corre, corre para allá antes de que te coja! ¡Corre, corre, corre! Tío, y es papa más mala. Me ha limpiado agua porque la regué. ¿Y esto? ¿Tú ves? Un sol. Uy, con dinero. Pero mira, me va a salir la papa buena, ¿eh? La verdad que, Dios, pero mira, me cago en la masa. Como si te quito encima la costa jodida. Vamos a ver. ¿Y esto? Otro sobre. Qué barbaridad. Qué barbaridad, otro sobre, me va a tener. Si me va a salir la papa buena, ¿verdad que sí? Dios. ¿En serio? Ah, claro, esto es que se acerca a las elecciones. Dios, esto sí es una presidencia del aguapil. Juanillo llegó el otro día al pueblo y ahora ya su hijo es el señor presidente. Ya se acabó la era de los Sánchez. Ahora viene la era Artiles. ¡Bravo, bravo presidente! Sale las papas, no salieron muy buenas, pero Matías, ¿qué pasó? Matías, ¿cómo estamos, hombre? Bien, coño, ¿y tú? Bien, hombre. ¿Y qué tal? ¿Qué haces por aquí? Aquí viene a regar la finca. Ah, coño, con estos calores hay que regar, pues si no. Mira, que quería decirte, chico, a ver si me apuntas a la romería. ¿Qué va? ¿La carroza? Está el cupo lleno y el plazo también se agotó. ¿Cuándo se agotó el plazo? Hace 10 minutos. Ratita, ¿dónde está la ratita? ¿Eh? Tan buen cazador. Si tú eres buen cazador, yo soy buen cazador buscando ratas. ¿Dónde estará este jodido metido, eh? Yo lo encuentro, yo doy con él. Mira que mi padre me lo decía, que no me buscara ninguna de Barranquillo, hombre.
Ya es posible, ¿cómo está allá? Además, tú eres de aquí de Barquillo. Mira, Matías, yo no soy de aquí, yo vengo aquí como de visita nada más. Y además te digo, yo y toda mi familia somos socios hace un montón de años, chico. Mira a ver. Madre, Matías, mis antecesores. ¿Por qué me dices eso de tus antecesores, chico? Si estoy cabreado con Matías por la carroza y tú todavía me dices eso de antecesores. Hombre, porque antes trabajaban en la Fisca y Rivero y se dedicaban a hacer deporte y estaban en forma como yo. No, yo nada, noto por tus palabras que para ti, Matías y yo somos tus ídolos, tus referentes, ¿no? No, que va. Ustedes dejaron la finca para ser taxista y funcionario y ahora están fríos sentados y no dan palo al agua. Y están gordos, coño. Pero mira el chiquillaje este. Cállate tú, su normal. ¿Y a qué viniste aquí? Ah, vine aquí a apuntarme yo y mis padres para la carreta, para la romería. Claro, hombre, claro, te podemos apuntar. Te apuntamos y me pagas el día de la romería. No hay problema ninguno. Pero Matías, ¿y yo? Que soy socio de toda mi familia y me dijiste que no, y ahora a este sí, a este Mayengo. Es más, Matías, tú sabes lo que me gusta a mi Barranquillo Andrés. Digo, yo tiro para Barranquillo Andrés. Yo amo a Barranquillo Andrés. ¿Amas a Barranquillo Andrés? Claro que amas a Barranquillo Andrés. Por eso vives en vecindario. Imperioso, imperioso. Tráeme otra copita que me estoy animando. Y vete llamando a Juan Leonardo y le dices que el presidente quiere estrechar relaciones con la comunidad de regantes. Oh, seré el primer presidente que pasará la historia estrellando puentes. ¡Qué bello habla mi presidente! Mi osito, nosotros también queremos unos tragos. ¡Imperioso! ¡Imperioso! Tráele unas copitas a mis asesoras favoritas. Como me vuelvas a llamar imperioso, te estallo la bandeja en la cabeza, ¿eh? No sos personaje, ¿eh? No sos personaje. Ya lo sabes ya, no sos personaje. Presidente, ¿por qué no hablas con tu tío Luis para que hable con la alcaldesa y le diga de traer a la orquesta Panamaribe para las fiestas de diciembre? Ella, con tal de no escuchar a tu tío Luis Sánchez, monta la orquesta ya sola. Ya, yo le dije que hablara con Crescencio y que lo trajera Crescencio. Pero tiene que ser un grupo con bandurria, que lo contrate Crescencio, si no, no. Porque después, si no sirve, no toca el se enfada con la gente que no baila, se enfada con la gente que no baila, y así no se mete con nosotros. Papito, tú lo que tienes que hacer es hablar con Ernesto para que te traiga Armonía Show, que le ha traído a todas las fiestas de Mohán y no la puede traer aquí arriba. Si ves que no te hace caso, usted llama a tu tía Marisabel, que ella lo pone a trabajar enseguida. ¡Imperioso, imperioso! Tráeme el teléfono, que esto va a echar humo. ¡Imperioso! Si no me llamen más imperioso, me llamen 10. Yo ya no trabajo más, simplón, que estoy asado de calor aquí, me cago en 10. ¡Me cago en 10! ¡Me cago en 10! ¡Buah! ¡Dios! ¡Dios! ¿Cómo están estas mami? ¿Yo me quedo aquí? ¡No toques a mi chica, imperioso! ¿Qué no? Dice, yo me quedo con este que tiene la boquita grande. ¡Mami! Aquí ya te cogí, ratita, tanto correr ya te cogí. Pues no te hizo falta ni ya la maldita aurora. Pero Juan, ¿qué le estás haciendo a mi niño? ¿Cómo que le estoy haciendo? Si dirías este que llevo de trabajar, le estaba viendo la mano a ti, ¿no? Oh, seguro que por eso está enfadada que por cogerle la mano nada más. Amigo. Amigo, a sujeto y sus titillitos unos romuelas, ¿eh? Pero papá, ¿todavía estás casando? Todavía, mijita. Ay, mi niñita. Ay, que no levanta un palmo del suelo. Mi niñita de 16 años. Fuerte es trabajo. Papá, te voy a decir una cosa. Ahora vienen las fiestas y yo voy a salir con los chiquillos. Guaya, Ariday, Antonio Juan, Diego. ¿Ya coño con todos esos? La cosa está en candela. Juan, amarra su cabra que mis machos están sueltos. Papá, ¿y al final qué vas a hacer? ¿No lo mates que nos jode la fiesta? Vamos a ver. Tú sigue con la vida que llevas. Juan, ¿al final qué le vas a hacer? Se me está ocurriendo una idea. Para darle, para los que están viniendo aquí por mi casa. Voy a, aparte de comprar una cajita de cajas de cartucho que va a traer un par de ellas. Se me está ocurriendo. ¿Cómo se llaman tus padres, por cierto? Mari y Cristo. ¿Por qué? Thank you.
Dios mío, de mi alma. ¿Qué será de mí, de mi vida? Por lo menos me dejaron mirando para Soria. Y dándole el culo a Barranquilla, hombre. Ay, Dios mío. A ver si vienen los muchachos de la luz a encender la bombilla. ¡Ah, no! Que Pedro Sánchez prohibió encender el alumbrado para recortar gastos. Está igual que Borja Sánchez quitando el asadero de chuletas para ponerlo de pollo. ¡Dios! Entre una cosa y otra, los Sánchez nos vamos a terminar cargando la fiesta. Ay, ¿le gustó, no? ¿Le gustó? Bueno, yo, antes que nada, quiero que le demos un fuerte aplauso a Jeremías, porque sin él no habría ningún video de esto y todo esto sale de su cabeza. Pero, Jeremías, también tiene una cosa. Si me lo puedes enviar antes de ayer a las 12 de la noche, te lo agradezco también, ¿vale? Muchas gracias. A ver, Chedey, cuéntame qué tal la experiencia de grabar con mi tío Jeremías. Bueno, a lo mejor para mí, más o menos. A lo mejor para Borja y Kevin, a lo mejor fue un poquito peor. Pero sí es verdad que éramos 5 allí, empezó a bajar Santos y allí éramos entre 15 y 20, echamos una mano ahí a todo el mundo. Es que mi tío no suele hacer esas cosas. La verdad que estuvo, y Samuel, chico. Siempre colaborando. Hombre, es que Jeremías, no puedo trabajar yo y el chiquillo detrás. La verdad es que no. Bueno, vamos a seguir la fiesta. Mira. Esto, ¿sabes por qué me pasa esto? Por no trabajar con profesionales. ¿Perdona? Por la comisión de fiesta. Sí, ya se lo dije a mi familia. Los Mejías somos los mejores de aquí arriba. Los Pérez bajo. Bueno, ¿seguimos con la siguiente? Seguimos. Vale. Vamos con una representación de Esther, Aymara y Lucía con la canción... La niña de la escuela. Soy aquella niña de la escuela. La que no te gustaba, me recuerdas. Para que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena. Soy aquella niña de la escuela. Ahora que estoy perdida como una bala, yo soy peligrosa.
Vamos para allá, vamos a seguir con esto. Tamara, a ver si aligeramos que... Gracias, gracias. Mira que mi madre me lo decía, qué guapo eres. Y, pero tanto como para eso tampoco, ¿eh? Ella también, ¿eh? Tamara también es muy guapa. La verdad que Macarena se curró. Y Celestino. Y Celestino, no, la verdad que... Perdona. Seguro que se lo curró más tu padre, lo veo más yo que... Sí, yo es que yo también. Sí, yo también lo pensé, vos que mi padre. Bueno, vamos a seguir con la siguiente canción. Una canción de Ana Mena y Rocco Hart. Estudian Harvard. Representada por Indara y Guaya. A un paso de la luna. Desde Málaga para el mundo. Miro al cielo y veo que una estrella cae. Aún no hay tiempo para un último baile. Deja al lado la timidez si no es muy tarde. Y acabemos paseando junto al mar. Te sientes bien a un paso de la luna. Confía si te digo que no es una locura. Tan solo atrévete y vivamos nuestra historia. Que el destino nos ha juntado a posta. Cuando pienso en ti yo sonrío. Tu mirada nubla mi mente. Mi vestido desciende y yo me pierdo completamente ahora. Contigo a solas. Y aunque sea tarde, quiero dormir, pasar toda la noche entera, entera. Oh, qué bella cuesta ser esta cera. Oh, siento que quiero quedarme aquí dentro, aquí en tu camita durmiendo, notando el calor de tu cuerpo, y cuando despierte contento, salir a invitarte a desayunar, esta noche bailame en cualquier lugar, hacer que esto sea muy especial. Te sientes bien, a un paso de la luna, confía si te digo que no es una locura. Cuando pienso en ti yo sonrío, tu mirada. Y barra aquí, Andrés. A ver, sorpréndeme. Hortensia, no falla. Hombre, eso es verdad. Es que eso es de mirar. Año tras año está Hortensia aquí. Y mira qué hijo pesado. Pero ella está aquí. Bueno, Hortensia nos va a representar la canción Me nace del corazón. Vivir sin usted, disculpe que se lo diga.
se queden dormidos ni lleguen tarde tampoco, ¿eh? Bueno, ahora va Aymara y Gabriel con la canción La Mochila Azul. Con una canción de Aitana representado por Lola y la canción es Teléfono. Solo cuando llueve me buscas, solo cuando hay frío te asustas. Sabes que tu fuerte es pedir perdón, sabes que en el fondo tengo la razón. Para decir la verdad ya no hay nada que hablar y no voy a buscarte. Y si en el invierno siempre hay tentación que se venga el verano. Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte, para no llamarte, para no llamarte. Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte, para no llamarte, para así olvidarte. Una llamada perdida, fácil se olvida. Tú puedes seguir, seguir rodándome. Tú puedes seguir, seguir mintiéndome. No voy a seguir, seguir creyéndote. Cierra la puerta, vas de salida. Y aunque la verdad yo nunca te esperé, yo ya he estado sola y sola yo estoy bien. No necesito a nadie. Hoy he dejado mi teléfono. Tu fuerte es pedir perdón. Sabes que en el fondo tengo la
Tamara, ahora vamos nada más y nada menos que con las Canarias, representado por Nieves, Carmen y Gabriel. Con la canción Salsa con Reguetón. Bueno, mi gente, agarre tu pareja, que ahora es que vamos a bailar. A la cuenta de tres, todo el mundo bailando. Nos fuimos. Estoy el cuerpo como que me pide un vídeo de Jeremías Spielberg. Vamos con el siguiente vídeo. No le voy a decir el título, pero yo creo que lo van a adivinar. ¡Padrino, padrino! ¡Oye, que vengo a verte! Espera un momentito, que la novela se marcha en publicidad. ¡No me jodas, me vas a dejar tirado! ¡No, pero... vale, me voy! Vale, me estoy por aquí un momento entonces. ¡Luis Sánchez! ¿Cómo estás? ¿Quién eres tú? ¡Qué feo! ¿Qué haces cogiendo higos? Esto es mi fruta preferida. ¡Ah! Pues que sepas que tengo buenas noticias para ti. ¿Qué noticias? ¿Van a volver los peques? No. Vas a ser el primer campesino que va a regar su fruta con el agua de las presas, con la central hidroeléctrica. Vas a inaugurar el agua, Luis, sí, en estos pueblos. Dios, pero qué privilegio para mí, ¿no? ¡Hombre! Ya se puede regar con el agua de la hidroeléctrica. Qué rápido todo, ¿no? ¿Y dónde están las torres esas de alta tensión? Que tiene tanta polémica. Hombre,
La pela es la vela, Luis. No te preocupes por las antenillas, las pequeñas antenillas que vamos a poner, que te cansarás de verlas. No te vas a dejar ninguna atrás. Mira cómo está el pueblo. La gente cogiendo la frutita que ha dado los matitos. ¡Míralo! Ahí está Bardaguín. Ya llegó a molestar a la gente del pueblo. ¡Ahí voy yo al rescate! Luis, vamos a lo que vinimos, vamos. Venga, a regar tus plantitas con el agua de la central hidroeléctrica. Serás el primer campesino del pueblo. Eso sí que es un privilegio. Sí, pero que esto aquí no es mío, que es de mi padrino. Y entonces, rígalo usted. Rígalo usted, hombre, rígalo no, usted. No, no, que tengo que ir a... Tengo un piso que tengo que ir a ver el pasapalabra. Ay, el pasapalabra, pues déjeme la manguera, ábrame el agua ahí. Vamos, abra el agua ahí, venga. Abra el agua ahí. Ahí viene el agüita de la central hidroeléctrica. Abra el agua ahí. Abra... ¡Ay, cállate! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que esto es la corriente, que esto es la corriente. ¿Y este hombre habrá aprendido a bailar con Willy Bueno? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es la corriente. Se nos habrá de quedar algún pelo sueltillo que está haciendo contacto. ¡Suelta eso! ¿Dónde se muere? ¡Oh, que estoy yo corriente! ¡Ah! ¡Colingomán! 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 ¿Qué haces tú aquí? ¡Vienes como siempre a fastidiarme la fiesta! ¡Yo soy un héroe! ¡Soy Colingomán, el vigilante del pueblo! ¡Tú no eres Colingo, que no tienes el cuchillo atravesado! ¡Mi mujer no me deja salir con el cuchillo atravesado de la casa! ¡Ay, qué hago yo ahora si el agua tiene electricidad! ¡Aprovecha y recarga el móvil! ¡Cuidado que se te escapa ese tío! ¡Ay, qué hago yo ahora con el agua así electrificada! Pues nada, será regar a goteo. ¡Oh, el avituallamiento de la porra un traje! ¡Manolo! ¡Manolo, dame un poco de agua! ¡Vaya, señor! ¡Agüita! ¡Sí, señor! ¡Tienes la gloria ganada, sí, Manolo! Mire, la carrera que se está haciendo un Tauro aquí en Amadores, que por lo visto van a llenar la Plaza Soria, a ver si pasa esta carrera para arriba, aquí tranca la carretera y que corre por aquí en estas carreteras. Lo hablaré en las fiestas, Manolo, y con la alcaldesa. ¡Oh, muy bien, muy bien! Voy a refrescarme, Manolo. Como si fuera un corredor de la Challenger Chirasoria, Manolo. Señor, señor, que el porrón es mío, señor. Ya no, Manolo. ¡Cinco más! ¡A perseguir a los villanos! ¡Ya te cogí! El pinochero lo arreglaron. Sí, lo arregló Hortensia y Goyito, que yo lo vi. ¿Y tú sabes si el bar va a abrir esta noche? ¡Tú no vas a ir al bar! Bueno, Tamara, con esto damos por concluido los vídeos hasta el año que viene. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Bueno, antes que nada, porque me comunicaron por línea interna, que hay que felicitar a tres personas. Primero, Antonio Juan, el de Soraya y Marco el Negro. A Gabriel, el de Nélida. Y a Domingo, el de Trini, que hoy 19 es el cumpleaños de ellos. Bueno, y ahora vamos a seguir, que ya queda poco. Vamos con la siguiente canción que nos van a representar todos los niños del pueblo, junto a Marita, Borja y Pedro Juan, con la canción... ¡Hola, don Pepito! Eran dos tipos requetefinos, eran dos tipos medio chicos. El saludito de Don José. Hola, don Pepito.
Hola, don Pepito. Hola, don José. Pasote ya por casa. Por su casa yo pasé. Vio usted a mi abuela. A su abuela yo la vi. Adiós, don Pepito. Adiós, don José. Eran dos tipos requete finos. Eran dos tipos medio chifos. Eran dos tipos casi divinos. Eran dos tipos desbaratos. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de don José. Hola, don Pepito. Pasó usted ya por casa, por su casa yo pasé. Vio usted a mi abuela, a su abuela yo la vi. Adiós, don Pepito. Adiós, don José. Hola, don Pepito. Hola, don José. Pasó usted ya por casa, por su casa yo pasé. Vio usted a mi abuela, a su abuela yo la vi. Adiós, don Pepito. Adiós, don José. Hola, don Pepito. Hola, don José. Pasó usted ya por casa, por su casa yo pasé. Vio usted a mi abuela, a su abuela yo la vi. Adiós, don Pepito. Adiós, don José. Hola, don Pepito. Hola, don José. Pasó usted ya por casa, por su casa yo pasé. Vio usted a mi abuela, a su abuela yo la vi. Adiós, don Pepito. Bueno, Jedi, ahora llegó el momento de un trío que nos ha hecho disfrutar y bailar muchísimo en Soria. A mí, la primera. Sobre todo. Pero, sí. Espera, si son los que yo creo, ¿ellos fueron los culpables de que a Lolo se le fuera el coche allí en la curva? Posiblemente. Ah, vale. Entonces estamos hablando del grupo La Tribu. Exactamente. ¿Y la canción? Todos los besos. Buscar en el carro.
Vamos a hacerlo yo solo, que me dejaron aquí botado, como que es que dice. Vamos ya con la última canción. ¿Quieres subir, Tamara? José María, ábrele el micro a tu hermana, José María. Es que no me quiere. No sé qué le pasa a mi hermano. Oh, si es que te lo escondieron, ¿no? ¿Qué hay? Me escondieron el micro. Tamara, vamos ya con la última canción, ya para ir a comer. Venga. Venga. Vamos con la canción. Ayer copito. Eso no quería decir, pero venga también. No importa, la gente sabe lo que hay. Vamos con la canción, representada por Guaya, Iker y Carlos. He llorado. Aunque di la vuelta al mundo, no conozco una frontera. Que los corazones rompan dos, no hay patria ni bandera. Más bonita que la brisa que se dibuja en tu cara. Soy pirata navegando en los mares de tu mirada. No quiero dejar de pensar en ti. No puedo dejar de soñar contigo. Dime qué. Al final, esta es Calanici de Barranquilla, Andrés y Soria 2022. ¿Qué te pareció, Tamara? Muy bonita. La verdad que creo que no ha dejado indiferente a nadie. Ahora, por favor, que suban todos los participantes de esta fiesta. Y espérate porque creo que no va a subir, pero Mari Sánchez, ¿estás por ahí? Sacándonos fotos está. ¿Qué le gusta ahí una cámara? Sube aquí, Mari, por Venga, favor. Venga, mujer. A menudo le diste la presidencia, Mari. La abuela de mis hijos. Vente, Mari. La expresidenta va a recibir un fuerte aplauso para Mari, por favor.
Presidente, presidente, por favor, acérquese por aquí. Tamara le deja el micro y todo suyo. Buenas noches. Lo lleva. Espero que le haya gustado, que sea de su agrado. Y me gustaría hacerle entrega a la expresidenta del cuadro de presidente, el de la Asociación de Vecinos Guapil. Aquí lo traen, aquí lo traen. Presidenta, sigamos un protocolo, presidenta. ¿En serio? Aquí está retratada, se parece a Franco. Mariquilla. Ya es como te ve a Cristo. Oh, espera que no la cuelgue de la cruz. Dios, qué guapa. Enséñala a Mari. Parece que es pintado. Muchas gracias. No me esperaba esto, Borja. Gracias a todos. Bueno, un fuerte aplauso para Mari, que no merece menos. Y ahora vamos ya para acabar con la elección de príncipe, princesa, rey y reina de las fiestas de Barranquilla Andrés y Soria 2022. Empezamos por el príncipe. Venga. Por ejemplo, creo que lo tiene... Yo. Y el príncipe de las fiestas de Barranquilla Andrés y Soria 2022 es... ¡Gabriel! ¡Hombre, Gabriel! ¡Tire para aquí, Gabriel! Ponte por aquí. Vamos a ver, vamos a hacer la entrega de su reinado, de su mandato. Vamos a ver. Mariquilla. Vamos a ver, Gabriel, quédate por aquí. Vamos ahora. Es verdad. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todo! Vamos a ver, Guayasea, la entrega del bastón, por favor. Vente, Omar, para que le des aquí lo que tengas que dar a Gabriel, que se nos hace de madrugada. A dar una foto ahí, ven, una foto ahí, el chiquillo. A ver, Omar. No se pasa nada, eso te lo pegas con cola. ¿Eso qué es? A ver. ¿Qué, Gabriel? Un viaje de línea salmón. De donde como si no tuviera suficiente, ¿no? Con tu padre encima. Sí, porque estoy todo el día con él. Exactamente. Vamos a ver, háganse un poquito para atrás. Vamos a ver ahora la princesa de la fiesta. A ver, Tamarita, que nos sorprende. Y la princesa es... ¡Aymara! Para aquí, Aymara. No llores, ¿por qué llora? ¡Ay, la pobrecilla, coño! Vete, Borja, para darle la entrega de la banda. Un fuerte aplauso, por favor. A ver, Indara, por favor, pasa cuando pueda. Ah, que no se le puede quitar. Ella no quiere dejar reinado. Mira. Se lleva 2 años con él. Le cogió el gustillo. Toma, Indara.
Las entrega del manto. No, al revés, ahora. Eso es. Muy bien. Y la corona. Ay, los pelos, me te vas a despeinar todita. Muy bien. ¿Quién es ella? ¿Es tu hermana? Bueno, vamos ahora con el... ¿A dónde vas, Kiku? Ay, Dios. Vamos ahora con el rey de las fiestas de Barranquilla, Andrés Isori. Ah, no, perdón. Hay que darle el ramo, el ramo. Vamos, Espedita. Ya es línea salmón, señores. Tiene esto comprado. Borja, entra por favor para darle, hacer la entrega del bastón. ¿Al rey? Ah, los reyes. Espera, váganse un poquito para atrás, por favor, que aquí no cabemos todos. Es que son familia mía, lo siento mucho. Me hago responsable. Vamos a hacer ahora entrega a el rey de Barranquilla, Andrés Isoria, 2022. Pedro Juan. Mira, Pedro Juan. Mira. Pedro Juan, ven por aquí, Pedro Juan. Pedro Juan, hace 5 minutos te lo dije, ¿por qué te has sorprendido, Pedro Juan? Oh, ya fue, pero es que eres un rey en todas reglas. Vamos a hacer la entrega a la banda. No, pero mira, a ver si Jeremías te coge para el año que viene, porque actuaste bienísimo, ¿eh? La banda al revés, pero mira, hemos visto cosas peores. A ver, Dasi, vamos subiendo, Dasi. Ay, perdón. Ay. Hace entrega del bastón. Y Omar, hazte para acá, por favor. Arrímate aquí a mí. Eso es el barco. Y aquí tiene una maqueta de línea salmón. Dios, mira, para hacer la carne. En el mismo viaje que Leazán me puso el culo al lado, ella de menos eso. Sí, sí. ¡Viva el rey! Vamos ahora ya para acabar con la reina de la fiesta, que es... ¡Nieves! Mira, Nieves, un poco. ¡Nieves, jate para acá, Nieves, jate para acá! ¿Quieres decir unas palabras, Nieves? Nadita, ni muchas gracias. Yo voy a sembrar todo. Yo te voy a obligar a decir algunas palabras, ¿vía? Algo. Ya. Yeah. Vamos a... Mira, Lupe. Lupe, ven para acá, que tengo que hablar contigo de tu hijo. Lupe, ¿tú sabías lo que me hizo tu hijo? Sí, yo te diré otro día. Pon la banda, por favor. Y el manto, ¿ves? No, la verdad que cruzó la acera el manto y ya está. Ahí quedó. La corona y el ramo. Ahora sabes que tienes que venir el domingo a misa. Omar, menos mal que no te tocó ser rey, que si yo tienes que venir el domingo a misa. Sí, sí, tú ríete. Ay,
Un fuerte aplauso, mira. Nieve, vas a salir nueva de ahí. Y el ramo de flores que te hace entrega Kevin. Agárrenle algo. Bueno, Tamara, háganse un poquito más atrás. Tamara, vente conmigo para aquí. Bueno, señores, ahora sí, ya ha acabado esta escala. ¿Quieres decir algo, Tamara? No. ¿Para acabar? No. Ha sido un placer estar contigo aquí. Sí, hombre. Y a señores. La gente me sorprendió seguro. No, eso es segurísimo. Señores, muchas gracias. Y que comience la fiesta de Barranquilla Andrés y Soria 2020, 2021 y 2022.